El origen creo que ya os lo conté cuando estuve aquí el último miércoles de enero. En el mes de octubre creo que fue cuando Marciano me dijo si podía preparar un par de hojas, dos páginas, no tres, dos, tampoco dos y medio, dos páginas sobre este asunto, sobre doctrina agustiniana acerca de la misericordia. Yo le dije, pues sí, podía, dándote el tiempo, se puede. Muy bien. Entonces, lo primero que hice fue esto que os acabo de decir. Inspeccionar todos los pasajes agustinianos en los que él habla de la misericordia. Con los medios informáticos que hoy disponemos, este es un trabajo no especialmente exigente. Requiere algo de tiempo, un poco de paciencia, pero no necesitas hacer una gran labor de invención, de discurso. No, porque es un trabajo que te lo da hecho, yo creo que hasta en el 60-70% te lo da hecho la pantalla del ordenador. ¿A qué fuentes acudí yo y a cuáles podéis acudir vosotros? Podéis acudir a las mismas fuentes que yo. Habitualmente, Enrique Eliarte y yo trabajamos con un material preparado primorosamente, con un gran amor hacia San Agustín, por la Universidad de Würzburg. Todo bajo el patrocinio, el impulso de los agustinos alemanes. Esta facultad teológica de Würzburg ha preparado lo que se llama el Corpus Augustinianum Dicense. Dicense es el adjetivo, el patronímico correspondiente a los que han nacido en la ciudad de Würzburg. Pues bien, primeramente copiaron toda la obra de Agustín mecanografiada y luego la fueron procesando. Y lo que ha salido, pues ha sido un material de trabajo sumamente útil que te permite hacer búsquedas. Tú buscas, por ejemplo, la palabra nariz en el vocabulario agustiniano, que seguramente algo ha dicho de las narices, porque este no se callaba ni debajo del agua. Este no era como San Bruno, que no hablaba. Este largaba todo lo que podía y más. Entonces, no he hecho la prueba, pero seguramente que habrá algo sobre las narices. Tú buscas la palabra nariz, en latín tiene que ser. Es más corta que en español, ¿eh? Tiene solamente tres letritas, N-A-S. Pues haces una búsqueda y te presenta la pantalla del ordenador, tan maravillosa, te presenta todos los pasajes en los que Agustín habla de este órgano tan útil y tan vistoso como es la nariz. Pues esto dice, escribí la palabra misericordia en el buscador del Corpus Agustiniano y me dio todos los pasajes en los que Agustín habla de la misericordia. Y luego, pues hubo que hacer, por una parte, una cierta ordenación, una cierta clasificación del material. Y luego, ver qué estructura se le podía dar, cómo organizar el pensamiento agustiniano en torno a la misericordia. Y el resumen de todo ese trabajo, el concentrado de ese trabajo, que como digo lo podéis hacer vosotros disponiendo de tiempo, yo gracias a Dios pues dispongo de ello, porque para eso me pagan, para coger el teléfono y para hacer este tipo de trabajos. Pues yo dispongo del tiempo, si vosotros tenéis algo de afición y buscáis un poco de tiempo, también se puede hacer. Otra fuente de información muy útil, de una utilidad menos inmediata, un poquito más exigente que la del Corpus Augustiniano Dicense, la ofrece el Augustinianum de Roma. Si acudimos a la página informática augustinus.it, nos permite acceder a las obras de San Agustín en latín, en italiano, en español, augustinus.it.
nos permite acceder a las obras de San Agustín en italiano, en español y, por supuesto, en latín. Creo que actualmente están trabajando en la versión inglesa. Y el proceso es siempre el mismo. Buscas una palabra, la palabra nariz o la palabra misericordia. Si buscas nariz, pues quizá con 10 o 12 textos, no lo sé, con eso ya está satisfecha la curiosidad y respondida la pregunta. Pero si buscas misericordia, pues te encontrarás con 3.162 textos que convendrá leer, resumir, agrupar, hermanar y luego organizar. Este trabajo, insisto una vez más, lo podéis hacer cualquiera de vosotros. En vez de en una semana, porque tenéis muchas ocupaciones, en vez de hacerlo en una semana o 23 días, pues quizá necesitéis 4 meses. Bueno, pues se va haciendo poco a poco este o cualquier otro tipo de trabajo sobre base y con inspiración agustiniana. Por lo menos es importante que sepáis cómo podéis hacerlo, a dónde podéis acudir. Después, según las necesidades, o según la conveniencia, o según la vocación que tengáis, pues podéis hacer cosas de estas. Bueno, esto en cuanto al origen de este resumen del que disponéis. Observaréis en la lectura del material que he dado bastantes fechas. ¿Por qué lo he hecho? Pues no se debe a ningún alarde de erudición, aunque la suponga. Pero no se trata de hacer ningún alarde de erudición. Se trata sencillamente de situar en el tiempo a Agustín. Y hasta donde sabemos es poco. Es más, como en todas las cosas, es más lo que compramos que lo que sabemos. Pero bueno, pues hasta donde sabemos hay bastante material agustiniano que se puede fechar con una certeza moral. El primer cronógrafo de la obra de Agustín fue él mismo. Sabéis que viéndole las orejitas a la muerte, dijo: aquí hay que dar un poco de marcha atrás, tomar cierta distancia y dejar las cosas bien claritas. No quiero que se me malentienda ni que se apoyen en mi autoridad para sostener disparates. Así que voy a revisar todas las obras que he escrito, las que pudo, porque algunas se las habían robado de la biblioteca, no era de ahora, lo de llevas de libros, esto es antiguo. Ya se lamenta él en alguna carta que cuando estaba escribiendo por los libros de la Ciudad de Dios, pues, venga, me faltan los primeros que he escrito, los he buscado en la biblioteca, pero no me han dejado ninguna copia. Entonces le he escrito a fulanito, porque yo sé que le regalé una copia, puesto que me haga el favor de hacerme hacer, que dé a copiar, para valer más un dineral, un ojo de la cara. Le he escrito a fulanito pidiéndome que por favor me mande una copia de los, no sé si 8 o 10 primeros libros de la Ciudad de Dios. Bueno, pues entonces Agustín repasó las obras que pudo, las propias, las repasó matizando algunas afirmaciones que había hecho, cuestiones que había planteado, es decir, él revisó, por eso la obra se llama Retractaciones o Revisiones, revisó la expresión de su pensamiento y en algunos casos revisó incluso su pensamiento, no solo la forma de expresión, no solo el matiz con el que él se expresaba, sino la materia, el contenido de su pensamiento también lo revisó. Dice tal cosa, pero en realidad yo tenía que haber dicho, o luego me he dado cuenta de que lo exacto era decir, bueno. Y entonces Agustín va repasando sus obras en orden cronológico. No da años, pero sí dice, después de esto, escribí tal, tal, tal. Cuando estaba componiendo aquello otro, también tuve que dictar unas cartas a fulanito, y sabemos qué número de cartas son, él no da el número, pero nosotros, gracias a las ediciones críticas, sí sabemos si es la carta 28, la 193 y la duodécima. Bueno, pues le escribí a fulanito, a Roberto. Bueno, pues tú buscas en el epistolario agustiniano qué cartas están escritas a Roberto. Pues estas, las que he dicho, que ya se me han olvidado las tres.
Y con esos datos, pues ya se sabe a qué carta se refiere aquí. Total, que el primer cronista o cronógrafo de su propia obra escrita es Agustín. Su ayuda es impagable y es la primera fuente de información. Por otra parte, yo me he preguntado muchas veces, ¿habrá más de una persona que se haya preguntado como me he preguntado yo en tantas ocasiones? ¿Y cómo saben que Agustín escribió la carta, pues, la 197, que debe ser interesantísima? Pues, ¿y cómo saben que la escribió el año 414? Yo decía, ¿y esto dónde estará? Bueno, pues, para eso tenemos una buena biblioteca que nos costean todos los frailes de la orden, porque son muy bondadosos. Tenemos una buena biblioteca, y entonces, haciendo uso de un bien común, que son el maestro de todos los agustinos recoletos, haciendo uso de ese bien común, pues pude encontrar las fuentes, la documentación sobre la cual apoyarme con cierta solvencia, con cierta tranquilidad, apoyarme para poder afirmar sin ponerme colorado, sin sonrojarme por tener conciencia de que estoy mintiendo o de que no tengo ningún fundamento, acudí pues descubrí una serie de fuentes que te dan la garantía de que efectivamente tal o cual fecha es la adecuada para situar este o aquel escrito de Agustín. Entonces, hasta donde he podido, aquellos textos agustinianos sobre la misericordia que me han parecido más ricos, más novedosos, más sugerentes, y de los cuales he dejado constancia, no he recogido los 3.162, he recogido los que me han parecido más importantes por la novedad, por la claridad, por la relación en que Agustín los ha puesto con otros textos. Entonces, de esos textos que a mí me han parecido más interesantes, más luminosos, más nutritivos, a esos textos, hasta donde he podido, sí les he puesto la cronología, y está bien fundamentada. En el año 2002, hacía muchos años, pues el año 2002 yo tenía menos caras, pues el año 2002 tuve la oportunidad de publicar en Agustinus un trabajo que se llama así, Cronología de la producción agustiniana. Usé con toda la intención el nombre producción porque se trataba no solo de sus escritos, aparte de que él creo que no escribió nada. Él escribía con el pico. Él dictaba, y a veces, el muy listorro, hasta dos obras a la vez. Esto es un portento. ¿Cómo se pueden dictar dos obras a la vez? Y no confundirte lo que le estás diciendo a Pedrito, no lo confundes con lo que estás diciendo a Marisa. ¿Qué cabeza? ¿Qué cabeza? Bueno, él no escribió nada. Él siempre dictaba. Entonces, puse, como digo, en el título de aquel trabajo, adrede puse el nombre de producción porque presenté toda la obra agustiniana, la que forma libros y la que está formada por cartas, epistolarios, y la que son sermones, bien sea homilías en sentido estricto, la prédica del obispo, bueno, alguna prédica la hizo todavía siendo todavía cura de Hipona, pero la mayor parte son de su tiempo de obispo. Ya sabéis que el obispo Valerio tuvo la osadía, él hablaba el griego y el fenicio debía ser utilísimo, pues él hablaba el fenicio y el griego, pero el latín muy mal. Entonces tuvo la osadía, porque esto en su tiempo era realmente un acto de gran valentía, puesto que suponía una ruptura con la práctica tradicional de la Iglesia. Sabéis, digo, no creo que esté revelando grandes secretos, que el obispo Valerio, el obispo de Hipona, pues le encomendó a Agustín la tarea de predicar. De hecho, cuando el obispo Valerio propuso a Agustín como presbítero, la razón que dio a los fieles fue esa. Como veis, yo el cartaginés, el fenicio, lo hablo, pero vosotros no, casi nadie.
no puedo hablar con casi nadie. En Fenicio, decía el padre Fabo que los misioneros de Casanare eran los de casi nadie. Pues eso. Yo no puedo hablar con casi nadie en Fenicio. En griego tampoco, porque con la que me hace la comida los domingos, con el que me arregla las sandalias, porque esta era la parroquia de Valerio y luego la de Agustín, no eran los de la Complutense. La parroquia de Agustín, pues como siempre, es la gente normalísima y corrientísima. Iba a decir la gente de poco pelo, algunos tendrían mucho pelo, pero de poco brillo. Esa era su parroquia. Y entonces, pues no les vas a pedir que le hablasen al estilo homérico. Pues hablaban chapurreando el latín. Claro, que el obispo Valerio pues dijo a los hombres: necesito un predicador, necesito un cura que predique. Y creo que lo tenemos por ahí. Entonces, pues ya sabéis lo que pasó a la fuerza. Bien. Total, que la producción agustiniana, escrita o dictada y predicada por él, predicada y recogida por los taquígrafos, y luego pasada a letritas latinas. Pues entonces, hasta donde pude, con ayuda, como digo, de una hermosísima biblioteca que tenéis allí, en la calle Lazambil, en la calle General Dávila o en la calle Guzmán el Bueno, en el edificio América, en el Bajo de allí tenéis una biblioteca agustiniana excelente, excelente. Enrique, que conoce el mundo y conoce el mundo de la academia, de las bibliotecas, de las universidades, pues siempre me dice: aquí se pueden hacer todas las tesis doctorales que quieras. Con el material de que disponemos no hace falta devanarse ya los sesos por ir aquí o allá. Hay cosas que habrá que buscar, por ejemplo, pues si tienes que recopilar unos datos sobre estructura militar del sur de Italia en el siglo IV. En algún sitio habrá una enciclopedia o habrá unas fuentes para estudiar la estructura militar del ejército romano en la Calabria del siglo IV, que no sé ni si existía la Calabria. Pero fuera de obras un poco al margen o totalmente al margen del agustinismo, el resto lo podéis encontrar allí. La biblioteca, repito una vez más, es vuestra, porque esa la costeáis con vuestras pagas. Pues bien, ayudado por las fuentes, monografías, artículos de revistas, estudios, pues pude elaborar esa cronología de la producción agustiniana. Y de ahí están tomados estos datos. He de deciros, para gozo nuestro, que hasta ahora no hay una cronología más actualizada. Es lo último que hay. Aunque es del año 2002, no hay datos nuevos de cronología. Todo lo nuevo, ¿eh? ¿Estás seguro? Sí, creo que hasta donde un humano puede estar seguro de algo, puedo afirmar y afirmo que es la cronología más actualizada. Salvo que ayer alguien en algún sitio haya publicado algo nuevo. Bien, quiero decir que es un trabajo fidedigno. Pues de ahí están tomados los títulos. Y por otra parte vais a encontrar que el material está salpicado, está, digamos así, interrumpido por unos subtítulos en letra borrachita, letra cursiva. Esos subtítulos no son míos, pero los he hecho míos. Esos subtítulos son de Marciano, pero los he hecho míos. Me pareció que recogían adecuadamente el contenido que yo había redactado y los di por buenos. Efectivamente, yo no me dediqué a poner subtitulillos porque el encargo era: escribe dos páginas. Y como creo que os dije cuando estuve aquí en enero, me salieron dos páginas de ordenador y seis líneas informáticas. Pero luego, como se pueden hacer trampas, ajustas los espacios, ajustas los puntos de los caracteres y entonces, pues, quedó lo que Marciano quería. Bien, esto es lo que tengo que decir en cuanto a la metodología con la que he preparado el material de que disponéis. Como veis, los subtitulillos nos guían para
organizar toda esta masa enorme, ingente, riquísima, desbordante, porque Agustín, vamos, se le desbordaba todo, el cerebro, la lengua y el corazón. No me extraña que sus fieles le renegaran siempre que faltaba la Hipona, se le echaban en cara. Pues no me extraña, porque era verdaderamente una generosidad pasmosa. Pues bien, los subtitulillos, esos que están escritos en letra cursiva, os ayudan a unificar una serie de textos en torno a una materia que todos ellos comparten. El motivo inicial, el impulso, el saque, me lo dio un himno de vísperas. Es que justamente cuando Marciano me habló por teléfono para que le hiciera este trabajillo, o más bien os hiciera este trabajillo, porque se publicó en la página informática de la provincia de San Nicolás, pues cuando él me habló era esta mañana, pero ayer por la tarde habíamos rezado en vísperas, bueno, pues un himno, y en ese himno decía, y dice, ahora es el tiempo de la misericordia. Pues muy bien, este es el tiempo de la misericordia. Y este fue el motivo que me dio pie para poner en marcha el encargo que me habían hecho. Curiosamente, entre el material agustiniano que yo ya había recopilado, me encontré con un texto que os he recogido ahí, del año 403, en la vigilia de San Cipriano. En tiempo de Agustín, la fiesta de San Cipriano se celebraba dos días antes que ahora. El 13 era la vigilia, el 14 la fiesta, y ahora me parece que es el 14 y el 15, o el 15 y el 16, no me acuerdo, de septiembre. Pues era un domingo. Y entonces Agustín, que está fuera de Hipona, en Cartago, pues dice, ahora mismo es el tiempo de la misericordia, pero no era cuaresma, ni era Pascua, ni era día de ayuno. Pues ¿qué tiempo era? Pues el tiempo en que estamos celebrando la liturgia, que es un regalazo absolutamente impagable, el poder profesar juntos la fe, el poder leer la escritura, el poder venerar la memoria de este campeón como es Cipriano. No voy a hacer yo ahora los elogios de este hombre, simplemente que Agustín dice, ahora mismo es el tiempo de la misericordia, porque realmente es una gran misericordia lo que nos está pasando en este mismo instante. Naturalmente, la fórmula agustiniana caracteriza el tiempo presente, y ese tiempo presente deja de correr, se congela en la muerte, y cuando la señora se presenta, el tiempo se encoge y desaparece. Bueno, pues este es ese tiempo. Es el tiempo, pues, de la desventura del hombre. Pero a la vez, es el único tiempo de que disponemos. Y simultáneamente es el tiempo de la misericordia. La misericordia de Dios, por supuesto, y también la misericordia del hombre. Agustín, en su obra la llamada L'Inquirilio, que es una especie de resumen de la fe, afirma clarísimamente, pesada desdicha oprime al género humano, y él necesita la misericordia divina. Pero este tiempo es apto para que Dios derrame su misericordia y el hombre la acoja, es también el tiempo en que el hombre puede tener misericordia hacia sus compañeros de desventura y también compañeros del alivio y del consuelo que vienen del Padre de las Misericordias. De hecho, Agustín afirma que a Dios se le paga su misericordia compadeciéndose de los desdichados. O sea que es una deuda que tenemos por habernos beneficiado continuamente de la misericordia de Dios, pero también tenemos a nuestra mano la posibilidad de saldar la deuda continuamente. Por otra parte,
Agustín, ya sabéis que él había sido profesor de retórica, o sea, había vivido del pico. A mí me gusta decir que los cristianos vivimos del cuento. De lo que nos han contado, no hemos nada, aquí no había visto nada. Aquí una parroquia, cuya patrona era Santa Filomena. Y guardaban, como oro en polvo, en un relicario maravilloso, un pelo de la Santa Filomena. Y todos los años el párroco llevaba el relicario con el pelo. Bueno, llevaba el pelo de la Santa Filomena para la veneración de los fieles. Y el párroco, pues todo devoto, serio, formal, como debe ser. Pero llegó una señora mayor que no se cortaba ni un pelo y ella quiso tocar el pelo. Yo, pues, le dijo al padre, padre, que yo no toco nada. Y le dijo, hija, yo tampoco toco nada, pero aquí estoy todos los años. Aquí estoy años tras años con el pelo. Bueno, pues, no sé qué venía esto. Sí, Agustín vivía pues del cuento. De la palabra, como él dice, tenía la profesión de vender palabras, o sea, de engañar a la gente, a que cantarlas loas del emperador. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! Pues eso decía él, mi profesión era la de vendedor de palabras. Entonces, conoce muy bien los artículos, los artilugios de la retórica. Entonces, él trabaja magistralmente la relación entre aplicar el oído, como dice el libro Apocalipsis, aquí del talento, pues aquí del oído. Agustín trabaja muy bien la relación entre miseria y misericordia. Esto lo desarrolla él abundantísimamente. Son vocablos que están emparentados por la sonoridad, por la atracción mutua, porque el alivio, el remedio de la miseria, de la deficiencia, es la misericordia. Y la misericordia tiene una tarea que es aliviar si no puede extirpar la miseria. Así pues hay relación entre ambos por la sonoridad de sus sílabas, por la atracción de sus significados y porque el uno se completa al otro. Pues este dato de carácter retórico le sirve a Agustín para hablar de la misericordia acudiendo a dos fuentes. La fuente de lo que hoy llamaríamos en una obra de filosofía la fenomenología, es decir, el análisis de lo que tenemos delante de los ojos, en este caso, de los oídos. Y por otra parte, la teología, y en concreto, la que está centrada en Jesucristo, la cristología. Por ejemplo, Agustín nos dice que a la misericordia se la llama así porque hace que se sienta desdichado el corazón de quien sufre con el mal ajeno. Esto se ve muy bien en latín por el juego de palabras entre misericordia y misericor, el corazón que se compadece de la situación lamentable, lastimosa de otra persona. Y por eso se habla de misericordia. Muchos años después, ya obispo de Hipona, pregunta en la ciudad de Dios, precisamente, ¿qué es la misericordia? Pues ahí lo tenéis. Cierta compasión de la desdicha ajena, compasión que en nuestro corazón nos impele a echar una mano si podemos. Esto me parece muy agudo y muy notable y muy digno de conservarlo. Es que yo quiero hacer bien si te dejan, es que voy a salvar al mundo si les importa, si no tienen necesidad de que lo salve nadie, vamos a salvar, que lo salve en su casa, deje a la gente tranquila, si puedes hacer algo. No siempre se puede, porque el otro no se deja, no quiere. Vamos, que no puede salvar a la gente a la fuerza. Había una vez un posadero sumamente generoso, habréis oído estas historias, ¿no? Entonces, yo no vamos que repetir lo de los viejos. Había una vez un posadero muy generoso, tenía su casa en un cruce de caminos. Entonces, a todos los viajeros los albergaba en su casa, él no tenía más que una cama. La cama en la que él dormía, pero era tan generoso, tan bondadoso, tan misericordioso, tan compasivo, tan buenísimo, que les dejaba su cama a los huéspedes, a los caminantes, y él se acostaba en el suelo,
Pero, cuando estaba dormido el huésped, veía si daba la mente de la cama o no. Si sus patas sobresalían de la cama, pues le cortaba al huésped todo lo que le sobraba. Y si las patas no le llegaban a las alturas de la cama, lo descoyuntaba para que le llegase. Pero era muy bondadoso, era muy compasivo, muy generoso, muy hospitalario. Bueno, pues, ayudar al prójimo si se deja, sin darle la tapa. Ese mismo año también, o cerca de ese año 416, tiene una afirmación deslumbrante, que hoy es rutinaria, hoy no tiene ningún valor especial, pero que cuando Agustín la formuló por primera vez, y además en público, no en un laboratorio, no en un escritorio, no en una biblioteca, no, ante el público, ante los cristianos, pues tuvo que sonar como un trallazo. Misericordia es el hecho de que Cristo haya venido a nosotros. Luego os presentaré algunos textos agustinianos en los que él ve encarnada en Jesucristo, en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, ve encarnada la misericordia del Padre, que es el Espíritu Santo. Van nuestros puntos. El pensamiento cristiano es siempre trinitario, la teología cristiana es siempre trinitaria. Siempre. Es que no puede ser de otra forma, porque no es simplemente Dios, no, no hay más Dios que el de Jesús. Y el Dios de Jesús es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Punto. Es que no hay otro Dios que el Dios de Jesús. Y el Dios de Jesús es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sobre esos datos tendremos que edificar nuestra vida cristiana, nuestra adhesión a Jesucristo, nuestra lealtad a Jesucristo, nuestra apertura a nuestro prójimo, nuestra vinculación a la Iglesia, la piedad de cada día, la tarea de cada día, el aguante de las contrariedades, de la pérdida de salud, de los mil y un problemas que se nos echan encima. Todo esto tiene un fundamento, una fuente, un lontanar, un soporte y una iluminación trinitarios. Bien, pues, luego digo un poquito más sobre el aspecto cristológico de la misericordia de Dios. Y ya al final de su vida nos encontramos con esta palabra de Agustín en otro sermón: el ánimo atormentado por la desdicha de quien está en apuros sufre con este por la misericordia. La misericordia es el estímulo, pues. Y el último texto que quiero presentar dice: cuando la desdicha o miseria ajena toca y golpea tu corazón, entonces a ese toque se le llama misericordia. Por otra parte, Agustín conoce dos fuentes de misericordia. Esto lo dice él, pues, en centenares de textos. Estas dos fuentes habla de la misericordia de Dios y de la misericordia del hombre. La fuente del conocimiento de Agustín respecto a la misericordia de Dios, pues, son los salmos, donde se dice que Dios es misericordioso con todas sus criaturas, que socorre a hombres y animales, como decía el texto que rezábamos cuando rezábamos los salmos en latín: homines et iumenta salvas. O sea, que Dios salva a los hombres y a los juventos. Esta es una fuente de esperanza. Es que es una garantía de salvación. Si no nos salvamos en la primera categoría, pues con seguridad en la segunda, en la de juventos, esto está seguro. Pues eso, socorres, sí, es más adecuado, menos herético, decir socorres a hombres y animales. Pues bien, de ahí ha aprendido Agustín que la misericordia de Dios alcanza a todas sus criaturas. Por otra parte, la otra fuente de la misericordia es el hombre, es decir, cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros podemos ejercitar la misericordia en dos escenarios, en dos lugares de trabajo: mi prójimo y yo mismo. El ejercicio de la misericordia hacia mi prójimo, hacia las personas entre las que me muevo y a las que me encuentro a veces en situación precaria y que hay que ayudar, a veces la misericordia que tengo que ejercer será la de perdonar, otras veces será echar una mano si se deja. Hay
¿verdad? De momento estar cerca, como ahora se hace mucho. Toma mi teléfono. Además, en la puerta de mi casa no hay perro. O sea que cuando vayas serás bienvenido y vete sin ninguna precaución, sin ninguna preocupación, porque nadie te va a hacer nada malo, nadie te va a orientar. Entonces, Agustín conoce dos escenarios de la misericordia humana. La misericordia de Dios alcanza a todas sus criaturas, desde las más excelsas, como pueda ser, qué sé yo, los ángeles o quienes sean, hasta la más, la que es ontológicamente menos valiosa, las antenitas que pueda tener un gusanito, yo qué sé. Todas las criaturas están bajo la misericordia de Dios. Y en el hombre hay dos escenarios, su propia persona y su prójimo entre o con el que él convive. Un ejemplo, esto me llamó mucho la atención, por eso lo he recogido, yo comprendo que es un poco escandaloso, pero es que para deciros lo de siempre, pues no me apetecía. Es un poco escandaloso, pero Agustín no tenía ningún empacho, ni Agustín, ni ninguno de los padres de la Iglesia tenía ningún reparo en decir las cosas. Para Agustín son modelos de misericordia de unos con otros las comadronas egipcias, eso puede pasar, ya sabéis la jugarreta que hicieron, y la prostituta de Jericó, Rajá, dice que fueron a su casa, ¿a qué? Pues a esconderse. Estos gestos de estas dos, bueno, de un grupo de personas y de la señora Rajá, ahí la conoceremos un día, pues este ejemplo lo relaciona Agustín con consignas evangélicas, palabras de Jesús, sed misericordiosos, y con enseñanzas del apóstol, sobre todo del apóstol Pablo, perdonándolos mutuamente cuando alguno tenga quejas contra otro, etc. Y a propósito de la misericordia hacia nosotros mismos, de mí hacia mí, Agustín recoge en un sermón que se acaba de descubrir hace 7 años, lo descubrió un trío de investigadores, profesores en la Universidad de Viena. Entonces encontraron unos sermones agustinianos, un códice, y en el códice, donde había, pues como en botica de todo, había unas piezas que comenzaban con el título Sermón de San Agustín. Sermón de San Agustín. Hay una fuente gracias a la cual podemos saber si algo es de San Agustín o no. Y es el catálogo de la biblioteca de Hipona, que lo hizo el obispo Posillo. Vivió 40 años con Agustín. Pues Posillo elaboró un catálogo de la biblioteca, un filemaker, pero no. Y en ese catálogo aparecen multitud de obras, y multitud, claro, de sermones. Pues un sermón sobre, qué sé yo, sobre no levantar la voz. Un sermón con motivo del bautizo de no sé qué. Bueno, pues este no está. Porque el mismo Posillo dice, no está, me falta, no está. Ha estado, por eso tomo nota de él, pero ahora no está. Pues mire usted por dónde, en algún monasterio, en alguna biblioteca, en los sótanos de algún lugar, siempre hay cosas. Pues hace 7, va a hacer ahora 8 años. Pues va a hacer ahora 8 años, 8, 9, el año 7 se hizo el descubrimiento, la primera publicación fue el año 8, y la segunda el año 9, y es un material publicado en Agustín. ¡Guau! Pues ahí se encontraron en Erfurt, una ciudad muy vinculada a Lutero, se encontraron en la biblioteca de un señor, un tal Ambronio, un tío cultísimo, pues se encontró un códice con muchísimas cosas y entre otras pues una serie de piezas con el título Sermón de San Agustín sobre, pues corriendo al catálogo de Posillo, a ver qué dice Posillo. Pues sí, pues dice que predicó un sermón sobre la resurrección. Y que predicó un sermón en la fiesta de San Cipriano, pues sí. Y que predicó un sermón en la fiesta de San, las patronas de la Elipa, de perpetua infelicidad, o como dice Agustín, felicidad perpetua. Pues qué bien. Entonces, pues sí,
Agustín predicó sobre esto, porque lo pone el catálogo de Posillo. Ah, pues esto es. Y luego se hace un estudio del lenguaje, en las figuras, los textos bíblicos que se citan, en fin, que hay medios también de asegurarse de que no es un fraude, que no es un falso, sino que es, pues, que realmente es de Agustín. Pues uno de esos sermones, el 350, pues lo que nos dice es que la primera misericordia del hombre creyente es hacia sí mismo. Y trae un texto bíblico del libro Siracide, o Eclesiástico, que ni en su versión, en su original hebreo, que por fin hemos recuperado, pues a lo largo de 60 años, entre el año 1899 y el año 1965, entre 1899 y 1965, se ha podido recuperar casi más de la mitad del original hebreo del texto o del libro Siracide. El año 1899 en el Cairo, dos señoritas inglesas que además de tener perras tenían estudios. Entonces compraron unos manuscritos en una tienda en un Cairota, en un anticuariado, en un vendedor de anticuarias. Y se encontraron con que una de las cosas que habían comprado estaba escrita, pues, en un idioma raro. Pues dijeron, vamos a preguntar a alguien que sepa cosas raras. Y consultaron a un rabino, Leví, pues qué boda sin la tía Juana, qué rabino va a ser Leví. Pues un tal Leví, no me acuerdo qué, y le dijeron, léanos esto, por favor, o lea usted. Pero si este es el libro eclesiástico, que conocemos en griego y conocemos en siriaco y conocemos en latín, pues es que lo tenemos en hebreo. Pues ese fue el primer descubrimiento. El último lo hizo un generalote del ejército israelí, excavando el año 1965, además de ser general, era culto, y dirigió las excavaciones de Masada. Pues en Masada, donde se inmolaron, donde se achicharraron vivos los resistentes contra Roma. Pues en Masada se encontró, entre las ruinas, entre las cenizas, se encontró material bíblico y extra bíblico. Pues entre el material bíblico se encontraron fragmentos del libro eclesiástico. Total que, como digo, entre 1899. Y 1965, el último descubrimiento, el de Masada, después ha habido alguna otra cosita, pero no tan vistosa, no tan llamativa, en todos esos años se ha ido configurando un texto hebreo del libro eclesiástico, pues muy próximo al original. Total, que en la tradición latina, no en la tradición griega, no en la tradición hebrea, se dice, si quieres agradarle a Dios, ten misericordia de ti mismo. Eso que decimos ahora, trátate bien. Pues la forma de tratarte bien, según Agustín, inspirado en el texto bíblico, es vivir en comunión con Dios. Si mantenemos la lealtad a Dios, entonces nos estamos haciendo mucho bien. Estamos teniendo misericordia de nosotros mismos y, naturalmente, pues nos estamos haciendo un gran regalo. Así que, si quieres hacerte bien, agrada a Dios. Como he dicho antes, estos son cosas hoy normalísimas, rutinarias, no tienen mayor novedad. Pero claro, cuando Agustín expuso por primera vez estas cosas, sonaban a muy nuevas. Así que luego se lo comían a aplausos y a vivas y a aclamaciones. Pues, lógicamente, porque era como lo que decían de Jesús. Jamás habrá un nadie como este hombre. No sabemos si será un criminal, si será malo, yo no sé. Yo pues es que era ciego y ahora veo. Si era malo o bueno, no, ni lo sé ni me importa. Y los soldados de Roma decían, pero si nadie habla como este hombre. Y los paisanos decían, pero si este no habla como los letrados. Los letrados hablan del libro, repiten maravillosamente, lealísimamente, fidelísimamente lo que les han enseñado. Pero este habla de dentro. Este habla como si estuviera fabricando lo que está diciendo. Es
esta era la reacción que hemos tenido. Por otra parte, hay algunas diferencias entre la misericordia humana y la misericordia divina. Claro, faltaría más. La misericordia divina pues llega a todas las criaturas, la humana hasta donde puede. No todos tenemos misericordia de nosotros mismos. Y no todas las personas que necesitarían ayuda se dejan ayudar. Y no a todas las personas a las que se puede ayudar soy capaz de ayudarles. Total, que la extensión de mi misericordia es bastante pueblerina. Por otra parte, se diferencia la misericordia de Dios y la mía en intensidad, vamos, en esplendor, en generosidad. ¿Dónde vas a comparar? Cualquier cosa que Dios haga para nosotros es mucho, siempre, siempre es mucho porque es inmerecido. Pero la diferencia es, se puede ver en tres ámbitos, ya os los he dicho también, la extensión, la intensidad, y ahí nos hemos quedado antes, y luego la eficacia. Agustín también reconoce la diferencia o las diferencias entre una y otra. Cuando dice que a Dios el sufrimiento ajeno, claro, ajeno tiene que ser. Bueno, hoy en teología se ha abierto la puerta a un pensamiento que viene también de alguno de los padres griegos, y es si Dios tiene capacidad de sufrir, pero esto es para otro, esto es para otro contexto y para otra ocasión. Pero bien, hay una diferencia muy evidente entre la misericordia de Dios y la nuestra, y es que a nosotros hay situaciones que nos acongojan el corazón. Acabamos de vivir una. No sabes qué hacer, no sabes si te toca hacer algo, no sabes hasta dónde puedes llegar, a quién tienes que acudir. Te entra una congoja porque, sinceramente, con lo mejor de ti mismo, con tu generosidad, quieres ayudar, quieres remediar, pero no sabes, o no puedes, o no dispones de los medios, y tampoco sabes a qué puerta llamar, y naturalmente te acongoja el corazón. A Dios no le acongoja esto. Aunque, eso de que no le acongoja, iba a decir que creo que es hasta mentira. Porque lo cierto es que lo que dicen las escrituras, tanto las escrituras judías como las escrituras judeocristianas, es que Dios muchas veces es un escenario de grandes conmociones, de grandes compasiones, de grandes misericordias. Agustín reúne en torno a la misericordia de Dios en una serie de textos, no sé cuántos, pero podéis estar seguros de que son decenas. Reúne una serie de calificativos, así como en el libro Sabiduría encontramos un elogio vibrante, brillante, casi oceánico de la sabiduría. Me parece que nosotros hicimos ayer, creo que sí, ayer, nosotros en la comunidad, por no haber consultado yo la gallopa, pues me dejé llevar de la afición. Y entonces celebramos el oficio en honor de Isidoro. Solo tú. Porque por la tarde, cuando íbamos a recitar las vísperas, vino el semanero. Por la mañana no había estado, pero en la tarde vino el semanero y nos preguntó. Dice, ¿qué habéis rezado esta mañana? Pues de San Isidoro. Dice, no, nos toca de la Virgen. Porque tocaba la señora del buen consejo. Bueno, pues, en el libro de la sabiduría, pues hay un elogio, ¿no? No sé si lo leí, pero no me acuerdo, pero yo lo he leído recentísimamente, un elogio, como digo, encendido, vibrante, casi oceánico, de atributos de la sabiduría, vamos, como una mujer deslumbrante, insuperable. Pues algo parecido ha hecho Agustín con la misericordia de Dios. Solo que el conjunto de cualidades, de atributos, de buenas partes de la sabiduría, el conjunto no lo ha hecho él. Él ha puesto los calificativos aquí y allá, a lo largo de decenas de textos suyos. Y a mí me ha tocado pues presentároslos todos juntos. Y los tenéis recogidos ahí, pues justamente hacia la mitad, creo, de la segunda página, de lo que tengo yo como segunda página.
donde habla de los calificativos que le aplican, dice cómo ve él y cuánto la estima a la misericordia. También el conjunto, como os digo una vez más, me parece hermano gemelo del conjunto de atributos que la Escritura aplica a la sabiduría de Dios. Por otra parte, Agustín se ha dado cuenta, tampoco es una cosa novedosa, hoy, cuando él lo puso de relieve, quizá pudo llamar más la atención, se ha dado cuenta de que los regalos de Dios pues son de dos órdenes, como él dice, en parte son temporales, terrenos, para ir pasando, para hacer frente a la vida, y en parte son definitivos, eternos, celestiales. Yo me había preguntado muchas veces, ¿qué quiere decir Pablo cuando en su carta a los Efesios dice que Dios nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales? Yo decía, serán bienes sin hueso, serán cositas de plastilina. ¿Qué es eso de bienes espirituales que no se ven? No, he llegado a la conclusión de que lo que hace Pablo es ponderar la esplendidez de Dios, que no solamente nos da los bienes que están a nuestro alcance, los bienes que atañen a nuestra vida en el mundo, no solamente nos da esos, nos da incluso los bienes a los que no tiene acceso más que él, no porque sean de plastilina, ni porque sean invisibles, ni porque no tengan chicha, no, no, es porque solamente tiene acceso él a determinados ámbitos y bienes, pues faltaría más que él no pueda tener un palco. Los demás ya tenemos nuestra entrada para estar en la vida y nuestro contrato de trabajo, aunque no sea más que el trabajo de comer, pero también tenemos un contrato para eso. Bueno, a mí me parece que lo lógico es que el dueño del teatro se reserve un palco. Pues ese palco que ocupa el dueño del teatro y el dueño del espectáculo, que a la vez es la vedette y el artista principal, sin el cual no hay nada, pues ese palco es lo que Pablo llama los bienes espirituales, lo que es más característico, lo que es privado, aquello a lo que solamente Dios tiene acceso. Pues hasta ahí ha llegado él en su derroche, es un derroche de generosidad y de misericordia. Entonces, Agustín, como digo, toma nota de esto, nada novedoso, pero bueno, él toma nota de esto. Los regalos de Dios son de dos órdenes, temporales, terrenos, eternos, celestiales. Y más en el año 403 recoge una colección como un desfile, como si fuera un alarde de colorido, de potencia, de generosidad, de brillantez, en un alarde de, por una parte, de Agustín, pero sobre todo de Dios, que protagoniza una serie de acciones verdaderamente maravillosas, conmovedoras, que lo hacen a él digno de todo agradecimiento y de todo elogio. Y ahí tenéis recogido un texto del Salmo 223a, un texto bastante largo que no voy a leer, pero en él tenéis enumeradas una serie de acciones de la misericordia de Dios. Llama, etc. Llama a los que le han vuelto la espalda, tiene gracia. Eso lo dice expresamente él. Llama a los que le han vuelto la espalda. O sea, que no hay forma de poder con él. Que es tozudo hasta que no se sale con la suya. Ya me oiríais el día que comenté la parábola del hijo perjudicado y del padre irresponsable. Ya me oiríais comentar que a la pregunta, ¿y cómo supo el padre que vino? Pero ¿cómo lo vio desde lejos? Mi respuesta es, no se movió desde el día en que dijo su cuenta. Se quedó en la puerta. Confiando el padre en la fuerza de su mirada, que lo haría volverse. Pues eso. Llama al que le ha roto la espalda y ahí tenéis una cantidad, no sé cuántas, pero una cantidad muy nutrida de acciones de Dios en las que él manifiesta su misericordia, su esplendidez.
Por otra parte, Agustín ha captado una escena en el verano del año 418, en su obra La gracia de Jesucristo y el pecado original. Ha captado una escena en la que se ve cómo Jesús ejerce la misericordia precisamente con Pedro. A Pedro no me pagan, pero sí me gusta llamarle el cobardón Galileo. Eso es de fabricación casera, no lo trae San Agustín. A San Agustín le hubiera sonado muy duro. No digo nada al padre Gato. Le hubiera sonado muy duro eso, no, hermanito, eso no se dice. Bueno, pues, pero en casa se puede decir. Pues cobardón. Ya sabéis, las relaciones tan tensas, tan difíciles que hubo siempre entre los dos. De hecho, Marcos, evangelista, narrador, ha tejido su relato de Jesús colocando en la mitad de su relato una fisura entre ambos. Y la fisura está en el relato. Y es que a partir de un encontronazo a vida o muerte, o él o yo, los dos juntos, imposible. O él o yo, o tú o yo, a partir de ese encontronazo Jesús da un giro totalmente nuevo a su forma de predicar y a las personas a las que se va a dirigir. Cambia totalmente de auditorio. El enfrentamiento será cuando Jesús dice que, en fin, que esto se está poniendo difícil y el Pedrito pretende darle una catequesis a Jesús. Esto no te puede pasar a ti. Y Jesús dice, ya me lo pensaré. No, no dice, ya me lo pensaré. Satanás, quítate de mi vista. Tú, detrás, lo que yo hago, si quieres, si no, te vas. Pero si quieres estar conmigo, detrás, aprendiendo y pisando donde pise yo. Y basta ya de tanta tontería. A partir de ahí, como digo, hay una fisura entre los dos. Bueno, ahí se consuma la fisura. Y la fisura está en el relato porque cambia los destinatarios de la enseñanza de Jesús. Bueno, pues luego, vísperas de que cogieran preso a Jesús, pues ya sabéis lo que pasó, el episodio del lavatorio de los pies, tú no me lavarás, pero no me lavarás porque, claro, si yo acepto que me laves, yo voy a tener que dedicarme a este oficio, cuando acuerde. O sea, que estoy esperando a que te maten para quedarme con el invento y dedicarme a lavar pies, que te lo has creído. Que te lo has creído. El enfrentamiento a vida o muerte. O te dejas o no tienes parte conmigo, a vida o muerte. Y no lo conocía, no lo había visto nunca, no había oído hablar nada de él. Bueno, pues un cobardón. Y Agustín hace un comentario muy sabroso que lo tenéis ahí, no hace falta que yo os lo lea. Yo estoy ya en mi página tercera, no sé la vuestra cuál es. Cuando habla de la gracia de Jesucristo y el pecado original, Agustín, digo, hace un análisis de las acciones de Jesús, acciones de misericordia en favor de él. Con esto entramos en un ámbito según el cual en el pensamiento agustiniano, quizá en el de los padres de la Iglesia también, pero al menos en el de Agustín, que es el que nos ocupa, en el pensamiento agustiniano, la misericordia de Dios deja de ser, no deja de ser, pero adquiere un matiz, además de ser un atributo divino, además de ser un motivo de alabanza a Dios, que es buenísimo, bueno, ya me lo sé, tiene una encarnación y una encarnadura, tiene un sacramento y un escenario, que es la humanidad de nuestro Señor Jesús. Entonces Agustín ha dedicado muchas de sus reflexiones, de sus pensamientos sobre la misericordia de Dios, los ha dedicado a presentar a Jesucristo como misericordia de Dios en acción. Y ahí tenéis una pregunta: ¿qué mayor misericordia que darnos a su único? Mediante Cristo Jesús, Señor nuestro, se expande la misericordia sobre el género humano.
La pregunta agustiniana, o la afirmación agustiniana, formulada como pregunta, pero en realidad es una afirmación. Jesucristo no solo, el Hijo de Dios, no solo ha vivido con nosotros, sino que ha muerto por nosotros. A esa afirmación implícita en la pregunta que Agustín formula, creo que le hace eco, y va del bracete con ella, una afirmación de Juan Crisóstomo. Sabéis que Juan Crisóstomo comentó en 32, me parece, 32 homilías, toda la carta de Pablo a los romanos. Bueno, pues en una de las homilías comenta las formas a través de las cuales Jesucristo se hace presente y cercano a nosotros. Crisóstomo era un buen retórico. Y después de una lista muy sonora, cuantiosa, de escenarios en los que el Crisóstomo va presentando ante sus oyentes a Jesucristo presente junto a ellos, cuando se le ha acabado el repertorio, o parece que ya se le ha acabado y no tiene más que decir, el Crisóstomo dice: hasta en la sepultura es nuestro compañero. Pero no nos entierran solos, no. Oficialmente sí, pero en verdad, hasta en la sepultura tienes compañía. La compañía de nuestro Señor Jesucristo. No la compañía de Jesús, no cabe por la sepultura. Es la de nuestro Señor Jesucristo, como quería Ignacio, la mínima compañía de Jesús, la pequeñita. Bueno, esto es, hasta en la sepultura. En otro sermón dice: gran misericordia y honor que el médico haga de su sangre nuestra medicina. A un amigo del alma que tengo desde que vine del Perú, pues hace muchos años ya, le envié este trabajito cuya copia tenéis vosotros. Él es médico de profesión y además ejerce su profesión como él quería. Él quería ser médico de pueblo, pues médico de pueblo es. Quería tener 5 hijos, pues 5 tiene. Y quería tener una mujer, pues muy buena persona, y gracias a Dios la tiene. Bueno, a lo que voy, cuando recibió este documento, claro, él es un buen lector, se lo devoró. Él tiene una buena formación teológica, lee mucho pues, de Ratzinger y de otros escritores, lee mucho de Orígenes, en fin. Y me dice: qué maravilla lo que dice Agustín sobre el médico que pone y aplica como remedio su propia sangre. Qué gran misericordia y vaya médico que hace nuestra medicina de su propia sangre. Y también en una prédica sobre un pasaje del Evangelio de Juan, concretamente en el Tratado 31, pues dice esto que tenéis recogido ahí: gran misericordia que Jesucristo se haya hecho por nosotros uno entre tantos. Por otra parte, en su vocabulario, en su fraseología, se leen muchas veces estas fórmulas, estas tres fórmulas que he recogido ahí: misericordia de Cristo, misericordia del Salvador, misericordia del Libertador, son 4, misericordia del Pastor. Estas fórmulas las repite Agustín con bastante frecuencia. Bueno, he hablado de la misericordia del Padre, de la encarnación de esta misericordia en el Hijo, y ahora, claro, queda una cuestión en el aire. ¿Y al Espíritu Santo qué le pasa? No hace nada. No tiene que ver nada con el asunto. Pues hombre, tiene tanto que ver que la misericordia de Dios es el Espíritu Santo. Si la misericordia es la apertura de uno mismo, el derramamiento, el volcado de uno mismo en algo que está lejos de él porque está en precario, y precisamente lo que hace el Espíritu Santo es abrir el seno de Dios, abrir la riqueza de Dios, abrir la comunicación de Dios entre el Padre y el Hijo, la abre a toda la creación de Dios. Pues entonces el Espíritu Santo tendrá algo que ver en el ejercicio de
de la misericordia del Padre. Y Agustín lo que afirma es, taxativamente, del Espíritu viene la misericordia de Dios. Y en otro sermón define al Espíritu Santo como abundancia de la misericordia divina. Y en otro sermón dice que Dios nos ha dado una dádiva igualita a Él mismo. O sea, no nos ha dado lo que le sobra. Dios no es tacaño. Pero además, no solo no es tacaño, sino que da algo. Es decir, si habláramos, como hay que hablar de Dios en términos humanos, no tenemos otra forma, pues si hablamos en términos humanos, hay que decir que Él se sirve en su plato, lo que Él tiene servido en su plato, pues algo igualito nos tiene servidos a nosotros en nuestro plato, que es su propio Espíritu. Por algo, Agustín, en uno de los tratados de sus comentarios sobre el Evangelio de San Juan, a raíz de un texto del libro de los Proverbios, que como norma de buena educación dice, cuando te inviten a un banquete, cuidadito con lo que coges, porque si te invita un rico y te aprovechas de que hay mucha comida en la mesa, cuando tú invites vas a tener que preparar algo parecido y tú no tienes medios para preparar un suculento banquete. Tú tienes que preparar un banquete muy modesto. Puedes ser generoso, pero con mucha moderación, porque no tienes un quibus, no tienes con qué. O sea que cuando te invite un rico a comer, ojito, mira bien a dónde echas la mano, porque luego tendrás que hacer algo parecido. Y Agustín aplica este texto, que es una norma de buena educación: no te comas todo. Más todo, o sea, es un glotón, piensa un poco en el que está esperando. Agustín lo aplica a la relación de unos con otros, lo que nosotros llamamos el amor al prójimo. Esa relación extrañísima, complejísima, ardua, que no puede ser más, que llamamos amor al prójimo. Y dice él, efectivamente, los mártires han hecho por Jesucristo, que es el rico, a otras veces lo llaman el pobre. El pobre, parece un paso de Semana Santa, pues el pobre, pero esta vez es el rico. Jesucristo el rico ha hecho por nosotros dar la vida, y los mártires dan la vida por amor a Jesucristo. Entonces Agustín aplica toda esta relación entre Jesucristo y el mártir, entre el rico y el pobre, la aplica a nuestras relaciones, a eso que llamamos el amor al prójimo, y nos dice: pues como el Señor ha hecho contigo, así tú. Por eso digo que cuando Agustín afirma del Espíritu Santo que Dios, dándonos, nos ha dado una dádiva igualita a sí mismo, y que nos ha dado pues lo mejor que Él tiene, este pensamiento se reaparece en las expresiones agustinianas aplicado a la relación del mártir con Jesucristo y a la relación de los miembros del cuerpo de Cristo, de su iglesia, unos con otros. Es un pensamiento que aparece, reaparece, se manifiesta aquí y allá. Luego Agustín habla en muchas ocasiones, y he procurado hacer un resumen también, muy apiñado por impulsos del guión. Agustín habla también, como era de esperar, de la misericordia entre los miembros de la iglesia y de las obras de misericordia, independientemente de que entre el que hace la obra buena y el que se beneficia de ella haya comunión de fe, o se pertenezca al mismo corralillo, a la misma cosa, independientemente de eso. La obra de misericordia pues tiene valor por sí misma y todo, independientemente del grupo religioso al que se pertenezca. Agustín, pues, por una parte tiene en cuenta la misericordia entre los miembros de la Iglesia, y por otra parte la misericordia de un hombre con otro. Respecto a la misericordia eclesial, Agustín, como era de esperar, en esto no hace falta que insista, ni revelo ninguna cosa desconocida, Agustín hace hincapié hasta la saciedad, hasta el aburrimiento, en el mantenimiento de la unidad entre los miembros de la Iglesia. Y la unidad habrá que mantenerla, de momento, mediante una
reconciliación permanente, porque siempre necesitamos perdonarnos, acogernos, disculparnos. Si no comenzamos por ahí, por acogernos, por disculparnos, por perdonarnos, por mantener, cultivar expresamente una actitud permanente de reconciliación, pues hay muy poco que construir. Después ya vendrán las ayudas, el sacrificarse, en fin, el hacer cosas teatrales. Pero no tiene nada de teatral la labor cotidiana, fiel, de reconciliación, de acercamiento, de acogernos los unos a los otros y de perdonarnos cuando alguno tenga algo de lo que se perdona. Aquí cabe el recordar las palabras de Jesús: no te digo que perdones 7 veces, sino hasta 70 veces. El ejercicio de reconciliación, aparte de ser noble, pues es muy necesario, porque sin ello, sin reconciliación, no podemos convivir. Podemos aguantar juntos, pues bueno, un ratito, pero esto, tanto los miembros de una comunidad religiosa como los miembros de una familia, como los miembros de un matrimonio, solamente se puede estar juntos con un ejercicio permanente de reconciliación, de cercanía, de perdón, de no apuntar el mal recibido, tampoco engañarse. Los que viven junto a mí no huelen a rosas. No tengo por qué aplaudirles en cierta ocasión. ¿Cómo sería la situación? En cierta ocasión me vi obligado. Quizá la ley no me obligaba, pero yo no veía que lo tenía que decir. Tuve que decirle a un prior que no porque no te aplauda, no te quiero. O sea, no me obligues a mí a hacer declaraciones de amor. Que no porque no te aplauda, no te quiero. Yo te quiero y te respeto en tu función de prior, pero no me pidas que encima aplauda. No es que me pidiera que aplaudiera, pero le sentaba muy mal que no aplaudiera. Pues, no porque no te aplauda, no te quiero. Bueno, ejercicio permanente de reconciliación, de perdón mutuo, porque ni yo soy una perita en dulce, porque es que hay que ver lo que hago, pues no lo hagas, si vas a estar toda la vida echándoles en cara a aquellos que te soportan, encima que te tienen que aguantar, que no te han echado. Yo cuando cumplí 50 años de fraile, ¿cuántas gracias di a Dios porque no me habían echado? Que se han aguantado 50 años. O sea que... Y no siempre oliendo bien. O sea que no es... Es que lo que tiene que aguantar uno y lo que tiene que aguantar los demás también. Así le decía el mismo periodo. Un día le decía, pues es que si vieras lo que te tenemos que aguantar, y le dije, pues no sabes tú lo que tenemos que aguantarte también nosotros. A mí, claro que hay que aguantarme. Bueno, me puedes echar. En plan, ponme un juicio y échame, pero no te olvides de que seguramente pues tú también tienes algo por lo que ser perdonado, algo que hace difícil en un momento determinado, quizá no las 24 horas de todos los días, la convivencia contigo. Pero es una cosa recíproca, de acogida, de reconciliación, y este es un ejercicio permanente, porque sin ello no podemos convivir. Y luego, pues bien, toda la generosidad que puedas y hacer todas las buenas obras que esté a tu alcance. Agustín pues insiste hasta la saciedad en mantener la unidad entre los miembros de la Iglesia. La unidad viene no de lo bien que nos caemos. No te está obligado a que le caiga bien nadie. Nadie tiene obligación de que yo le caiga bien. ¿Qué es eso? La unión y la unidad viene no por lo bien que nos caemos, sino porque asumimos una tarea común y compartimos una misma fe en Jesucristo. Si no es un estímulo suficiente el ser miembros de un único y un mismo cuerpo, si no es estímulo suficiente para mantener la unidad, decidme a mí qué estímulo vamos a buscar. Que somos del mismo pueblo, que en nuestro pueblo están las mozas más guapas,
Eso es lo que nos va a unir. Pues si no nos hace sentirnos unidos, vinculados, responsables unos de otros, el ser miembros de un mismo y único cuerpo, pues yo no sé qué estímulo se nos puede presentar. A latigazo limpio, no creo. Bueno, Agustín insiste hasta la saciedad en mantener la unidad de la Iglesia y en ejercitar continuamente la reconciliación. Y a propósito de la misericordia de Dios, ya Agustín, en el esplendor, en la madurez de su quehacer teológico, siempre pastoral, porque para Agustín el discurso sobre Dios, la teología, nunca fue una tarea de laboratorio desligada de lo que pasaba en la calle. No, Agustín tiene una conciencia muy clara de que él se debe a la Iglesia. Todo lo que él puede y sabe y ha adquirido, lo ha recibido en la Iglesia y se lo debe a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Como dice él, yo leía los libros de aquellos filósofos y me encandilaban, me gustaban mucho, pero faltaba una cosa, faltaba un nombre, faltaba el nombre de Jesús, con el que yo estaba familiarizado desde que era un mamoncete, porque con la leche de los pechos de mi madre yo mamé el nombre de Jesús. Y como en aquellas obras de los grandes filósofos que yo leía no encontraba el nombre de Jesús, a mí aquello me resultaba insípido. Pues entonces Agustín tiene una conciencia muy clara de que todo lo debe a la Iglesia, incluso ese Jesús que él, con el que se ha familiarizado, al menos con su nombre, se ha familiarizado a través de la leche materna. Ese Jesús se lo debe Agustín a la Iglesia. Y por eso Agustín se ha volcado totalmente al servicio y a disposición de esta Iglesia. Y entonces dice él que la misericordia de Dios restablece todas nuestras posibilidades de vivir, nos restaura a la vida. Luego, en otros textos, muchos también, como era de esperar, Agustín habla de la misericordia de unos con otros, independientemente de que compartamos la misma fe, que seamos miembros de la misma Iglesia. Esto cuenta, pero en este caso no. Se trata de seres humanos, personas que conviven, tienen tareas comunes, viven en una misma ciudad, tienen tareas públicas que compartir. Agustín dice algunas cosas que hoy no son tan novedosas, pero que debieron sonar muy nuevas cuando él las expresó por primera vez. Concretamente, la misericordia de unos con otros, dice Agustín, no siempre es plausible. Hay veces en las que es reprobable. Por ejemplo, algo muy agustiniano: dejar de reprender, dejar de corregir, dejar de interesarte por el bien de una persona a la que tú estás viendo actuar mal. No que te imaginas, te imagines, no, estás viendo que no actúa bien. Dejar que ahí se pudra, pues esto no es una misericordia plausible. Agustín dice, esa misericordia es reprobable. Mucho peor todavía es aplaudir cosas que tú ves que no están bien. Porque es muy distinto no saber, no poder, no encontrar el modo de decir una palabra de corrección, y otra cosa muy distinta es encima aplaudir el mal que está haciendo. Esto. Por otra parte, el ser, ahora que se lleva tanto ser buenos, ahora son todos buenos. Ellos asesinan en el vientre de su madre a todos los niños que pueden, pero son muy misericordiosos, ellos y ellas. Los hermanos y las hermanas son todos muy misericordiosos, no lo puedo remediar, lo siento. Pero que me despojo así en todos los sitios, no creáis que me despojo aquí, solo en esta bajera. No lo puedo remediar, a mí me parece muy bien que tú seas partidario de lo que te dé la gana, pero no me cuentes cuentos, no pretendas camelar. No se puede aprobar asesinar a niños, a hombrecitos pequeños en el seno de su madre y luego ir por la vida de misericordia. Hazme el favor. Bueno, pues Agustín nos dice claramente, el ser buena gente no es un valor absoluto,
Por encima del ser buena gente está la obediencia a Dios. Por ejemplo, Saúl. Tenía que haberse comportado de otra forma. Hombre, yo les perdoné la vida. Te habían mandado otra cosa. A Abraham también le mandaron sacrificar al hijo. Y Abraham no lo cumplió. Pero no porque no quiso, sino porque le detuvieron el brazo. Yo comprendo que todo esto es muy duro, es muy poco correcto. Seguramente necesita más revisión, más matiz. Pero los hechos brutos van por ahí. La historia de Saúl, esto lo pone de relieve Agustín, demuestra que el ser buena gente no es un valor absoluto. Agustín pronuncia muchas veces a lo largo de su obra la fórmula obras de misericordia. Y dice en uno de los textos, no lo he recogido ahí porque no me cabía en el papel porque tenía que presentar solo dos páginas de ordenador. Dice Agustín que quien practica las obras de misericordia, o todas ellas, o cualquiera de ellas, o emparejadas como las empareje, hay 14, hay mucho donde escoger, están en el último discurso de Jesús, según San Mateo, sí, en el capítulo 25. Ahí tenéis el programa del examen. De eso es lo que nos van a preguntar. ¿Tú qué haces aquí? ¿Te debe alguien algún favor? No, a mí no. Pues a que te deban. Hasta que no te deba alguien algún favor, no vuelvas por aquí. Esa es la pregunta. ¿Te debe alguien algún favor si no te has hecho con tu vida? Nadie te debe nada. Es que no te has preocupado jamás de nadie. Pues ¿para qué has venido? Pues eso, ese es el examen. Bueno, pues, dice Agustín que el que practica las obras de misericordia, cualquiera de ellas, hay muchas, como digo, yo por ejemplo no he practicado nunca la de ir a la cárcel. No se ha apreciado, no he sabido cómo. Bueno, el que practique las obras de misericordia reconoce mediante esa práctica el señorío de Dios. O sea, lo de Jesús. No todo el que me diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Pues la voluntad de mi Padre es, ¿te debe alguien algún favor? Por otra parte, Agustín subraya un dato de experiencia, que la facilidad propia, y pone el ejemplo del náufrago, o uno que está sometido a esclavitud, la fragilidad propia es una escuela y una escuela para practicar la misericordia del prójimo. Esto lo escribe Agustín cuando todavía era cura, en su comentario a la Carta a los Gálatas. Por otra parte, también un dato de experiencia, la experiencia de la clemencia de Dios es una buena medicina para la intransigencia. Esto lo expone Agustín en una obra escrita contra los maniqueos. Los maniqueos eran en algún aspecto muy, muy rigurosos, muy puritanos, y Agustín les dice, bueno, si no tenéis experiencia de la clemencia de Dios, de lo que Dios os perdona, de lo espléndido que es, pues no me extraña que tengáis el corazón como una piedra. Como veis, son pequeños apuntes de Agustín, pero que enriquecen su reflexión sobre la misericordia de unos con otros. En otro sermón, el 358, dice que a los cristianos los hace misericordiosos la misericordia del Hijo. Ninguna novedad, pero está muy bien formulada. Y en otro texto, concretamente en una obra que se llama Contra las cartas de Pestiliano, pues dice que la misericordia del Señor se ejercita, se encuentra, se controla en la caridad fraterna. Es decir, mi práctica del amor fraterno es como un sacramento, como una expresión, como una representación de la misericordia de Dios. Dice también que la misericordia es la que nos capacita para ver a Dios. Y tiene otra afirmación muy llamativa, al menos a mí me llamó mucho la atención en el sermón 149. Enseñar a comportarse dignamente es mejor.
dar de comer. O sea que generosos y buenos sí, pero también hay una jerarquía de valores. Mejor enseñar a comportarse dignamente. Ahora, no vas a dejar que se mueran de hambre. Eso. Pudiendo aliviar. Pero la preocupación mayor, salvo en una situación muy concreta, la preocupación mayor parece que ha de ser esta otra. Enseñar a comportarse dignamente. Y lo último que decir en este punto de la misericordia de unos con otros, la misericordia interhumana, es tomar nota de lo que les dice un día Agustín a sus feligreses. Se ve que aquel año había habido mala cosecha, cosa no infrecuente en el norte de África, pues falta de lluvias, las mieses no daban bien, los frutales tampoco. El norte de África, al menos donde vivía Agustín, pues tiene un clima bastante similar al del Levante, sur de España. Entonces, claro, había años de mala cosecha. Mala cosecha significa hambre. Entonces Agustín, el año en que predicó este sermón 90a, pues había habido mala cosecha y por eso dice, en tiempos de penuria hay que poner a funcionar, a animarse, a salir a la calle a las obras de misericordia. Hechas de corazón, como dicen. Esto hay que hacerlo de corazón, que te salga de dentro. Entonces, cuando hay situaciones difíciles, pues nosotros estamos viviendo en situaciones, o vemos personas que están pasando por situaciones muy dolorosas, difíciles, entonces conviene sacar a la calle las obras de misericordia, con generosidad, de corazón, para aliviar a alguien con el que yo tengo algo que ver, aunque no me haya visto en mi vida, y aunque nunca le tenga oportunidad de darle la tabarra, sin embargo, tiene algo que ver conmigo. Y yo en la medida en que puedo y sé y está en mi mano, y si no puedo hacerlo yo, pero puedo mover que otro lo haga, lo haré, en la medida en que está en mi mano, habrá que sacar a la calle, habrá que poner a funcionar las obras de misericordia. Más cuando la penuria sea mayor. Porque al fin y al cabo, Jesús tiene razón. Me lo hiciste. Y hay que ir terminando. Os habéis ganado que os dejen en paz. Hay que volver a algo que ya ha aparecido por aquí, y es la encarnación que de la misericordia de Dios encontramos en Jesucristo. En su comentario, bueno, no es un comentario sobre el Salmo, en un sermón, concretamente en el 70 y... comentando el Salmo 32, sí, perdón, me estaba confundiendo. Comentando el Salmo 32, donde se habla de la espléndida, abundante misericordia de Dios, y donde se habla también de los ojos de Dios que miran a los hombres, y de sus manos que moldean el corazón de los hombres. Al hablar de todo esto, Agustín ha trazado una especie de escultura, o ha retratado a Dios, y le ha hecho, como digo, una especie de imagen, de escultura, cuyos ojos, como dice el santo, miran a los hombres. Pero no son ojos de espía, son ojos de cuidadora. Son ojos de alguien que tiene a su cargo, que siente la responsabilidad de que a esos a quienes está viendo y mirando vayan bien. Por una parte, pues, su mirada está fija en los hombres. Y por otra parte, sus manos, moldeando el corazón. El salmista se expresa así para indicar que no podemos escaparnos de la mirada de Dios. De ahí lo ridículo de Adán y de su señora, que va y se esconden en un matorral, pero ¿dónde vais con todo al aire, escondidos como unos conejillos? Pero ¿no os dais cuenta de que si os retiráis de la mirada de Dios, perdéis absolutamente toda la fuerza de existir? Si precisamente es la mirada de Dios la que te hace vivir.
Si él retira de ti su mirada, pues nada, te diluyes, dejas de existir. Si a Dios dejáramos de interesarle, pues qué mal para nosotros. ¿Él qué ha hecho? No creo que ha hecho. Estaría en la puerta de la casa, esperando que volviéramos. Porque ese tiene, es como una especie de mirón, pero bueno. Él mira a los que se van, porque él lo que quiere es que estén con él. Pues bien, lo cierto es que Agustín, comentando estas palabras del Salmo, él comenta el Salmo 31, porque en la tradición latina es el 31, yo pongo el 32, que es la tradición hebrea. Entonces, Agustín insiste mucho en describir esta especie de escultura, de imagen de Dios, con los ojos clavados en los hombres y con sus manos moldeándoles el corazón. Y Agustín habla de la eminencia, lo sobresaliente, lo destacado de la misericordia de Cristo. Bueno, pues esa obra de arte, que es esa imagen o esa estatua que Agustín ha esculpido, por esa eminencia de la misericordia de Cristo, esa obra de arte naturalmente descuella sobre la historia de la humanidad. Y a esa imagen, a esa mirada y a esas manos, pues puede acogerse cualquier hombre, incluso nosotros. En cierta ocasión me preguntaron, ¿y tú por qué no te vas de la iglesia? Pues, en primer lugar, porque no me apetece irme. En segundo lugar, porque creo que en la iglesia hay sitio para todos. Y en tercer lugar, porque ¿qué podría hacer fuera de las manos de Dios? Si hay algo mejor que hacer fuera de la iglesia que dentro, si me ofreces algo mejor que hacer, no que me pague más, también porque seguiría necesitando comer. Pero si hay algo más interesante que hacer que proclamar la fe en Jesucristo, pues y hacer presente la misericordia del Padre encarnada en Jesucristo y que a su vez está constituida por el Espíritu Santo en persona, si hay algo más interesante, más valioso, más atrayente que esto,